Y continuamos con la licenciada Susana Aguilar abordando el tema de la lactancia materna. Y para entrar en contexto, licenciada, quisiéramos que usted nos contara en qué consiste la lactancia materna exclusiva. Claro, la lactancia materna exclusiva, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es que el bebé debería de amamantar solo pecho desde los 0 a los 6 meses. Sin agüita, sin otros alimentos que de repente sentamos que ellos ya están deseando, no. Solo 6 meses lactancia exclusiva y se debe de continuar hasta al menos los 2 años de edad dando lactancia para continuar con estas ventajas que trae la lactancia tanto para el bebé como para la mamá. Y en relación a ese tema, licenciada, ¿qué pasaría si un bebé no toma pues la leche materna durante estos primeros 6 meses? ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues algunos de los problemas pues pueden relacionarse directamente con las desventajas, digamos que ya no recibiría este bebé. Es esa protección contra las defensas, su sistema inmunológico se vería un poquito alterado, ¿verdad? Porque ya no está recibiendo esta protección que recibe a través de la leche materna. Todas estas ventajas de, por ejemplo, prevenir la diabetes tipo 2 en la edad adulta, prevenir cáncer como leucemia infantil, todas esas ventajas que trae la leche, pues les estaríamos quitando a este bebé que está recibiendo fórmula infantil, aparte también de este proceso de apego que va a recibir con la mamá por ese contacto directo que está recibiendo a través de la leche materna. Doctora, y platicamos acerca de los nutrientes que proporciona la lactancia materna, pero también hay beneficios, por ejemplo, psicológicos y emocionales que esto conlleva. ¿Cuáles son esos beneficios? En realidad, los niños que reciben leche materna están recibiendo ese apego porque tienen un contacto directo con la mamá. Cuando uno está dando de mamar a sus bebés, uno regularmente los ve, ¿verdad?, directamente a los ojos, y los bebés también nos ven directamente a los ojos. Ese contacto pues a veces se pierde si estamos dando algún otro tipo de fórmula. Sin embargo, podemos estimular también a los bebés con ejercicios, haciendo este tipo de acercamiento, apego con la mamá o con algún otro familiar. Pero sí, hay ventajas, por ejemplo, que los niños son más sociables si reciben leche materna y también son más seguros para afrontar cualquier situación en la vida adulta. Entonces, la lactancia materna, como bien decía, va más allá de un alimento adecuado, ideal para el bebé, una nutrición completa, sino que también todos estos aspectos psicológicos que benefician al bebé y también a la mamá, porque la mamá se siente segura de que su bebé está creciendo, que está desarrollándose bien, que en realidad está enfermándose menos que otros bebés. Entonces la mamá se va sintiendo más apropiada del tema y entonces eso también le da seguridad y tranquilidad a ella. Licenciada, pero esto es en el mejor de los casos. También sí. Hay casos donde la mamá pues no produce la leche materna. ¿Por qué pasa esto? Hay algunas condiciones, por ejemplo, habría que evaluar cada caso, pero por ejemplo pueden haber algunos medicamentos que lo que está haciendo es disminuir o retardar la producción de leche. Por ejemplo, si fue el parto a través de cesárea o hubo una hemorragia muy significativa durante el momento del parto, eso también puede retrasar el proceso de producción. Sin embargo, pues comentarles de que habría que evaluar cada caso, pero una de las claves más importantes es que el mayor productor o estimulador de producción de leche materna es el bebé. Entonces, si hay un bebé amamantando correctamente, que hay un buen agarre de ese pecho, que él está bien posicionado frente a frente con su mamá, y él está mamando tanto de día como de noche sin horarios, así que a veces nos dicen cada 2 horas por 15 minutos de cada lado, ¿verdad? No, sin horarios, es cuando el bebé quiera, tenga hambre y cuando el bebé quiera soltarlo, eso nos va a ayudar a mantener una producción adecuada de leche. Muy buenos días, doctora, disculpe, tengo una bebé de 1 año y medio y le doy pecho, pero ella no quiere comida, es poco lo que come, prefiere su pecho. 1 año y medio su bebé, en realidad la introducción de alimentos tiene que ser desde los 6 meses. Posiblemente la introducción no habrá sido la más adecuada para el bebé. También recordemos que el bebé está empezando con alimentos diferentes a la leche materna. Entonces, algunos son bien curiosos y aceptan rápido los alimentos y otros no, otros prefieren su pechito. Entonces, es esa paciencia con la que les empezamos a introducir los alimentos la que el bebé va a identificar más adelante como un momento pues agradable, ¿verdad? De que estamos comiendo en familia,
que no hay presión de que se tiene que comer la comida rápido o que se la tiene que comer toda. Entonces, si tuvimos una buena introducción de alimentos, probablemente al año, año y medio, el bebé acepte mejor esos alimentos. Entonces, habría que regresar un poquito, ¿verdad? A cambiarle ese chip al bebé, posiblemente hacer más amena la comida, más divertida, que ayude ella o él a preparar los alimentos en la cocina, a mezclar, ¿verdad? Todo eso le va a llamar la atención, que ella escoja los alimentos por colores y eso pues poco a poco va a hacer que ella acepte otra vez los alimentos. Si está tomando leche, pues está bien, ¿verdad? Porque lo seguimos nutriendo, pero sí es importante trabajar un poquito en la alimentación complementaria. Licenciada, y ahora en época de pandemia surgen muchas dudas. ¿Yo puedo trasladar esta enfermedad por medio de la lactancia materna a mi bebé? Sí, hay muchos estudios ya ahorita que ya pasamos casi 2 años de COVID, pues se ha visto que el virus no se traslada desde la leche materna hacia el bebé y por lo tanto no lo podemos contaminar si le estamos dando leche materna y yo tengo como mamá tengo COVID. Lo que sí se recomienda entonces es seguir dando lactancia, no está contraindicada la lactancia con el tema de COVID, pero si yo tengo síntomas de estornudo o tos frecuente, entonces cuando doy de mamar me tengo que cubrir con un cubrebocas mientras le estoy dando de mamar al bebé, desinfectar todas las superficies donde yo estoy tocando y donde el bebé está junto conmigo. Y continuar con la lactancia materna, incluso si me vacunaron, que también hay dudas, ¿verdad? Si ya me acaban de vacunar contra el COVID, ¿puedo dar lactancia? Podemos también dar lactancia. No debemos de separar, si somos profesionales de la salud atendiendo partos, por ejemplo, y hay una mamá con COVID, no los debemos de separar porque recordemos que como le estamos pasando defensas a través de la leche, de la enfermedad que yo como mamá estoy teniendo, entonces, le estamos trasladando defensas contra este virus. Así que desde el inicio de la lactancia materna, desde el parto, no debemos de separar y debemos de promover que puedan seguir dando lactancia. Hola, buenos días, doctora. Disculpe, yo estoy amamantando, pero me dicen que no puedo tomar café, comer cosas frías, enojarme, llorar, mojarme, porque se me corta la leche. ¿Será verdad eso? En realidad, con la lactancia materna hay muchos mitos alrededor. Es el alimento que yo podría decirles que es el que más mitos tiene alrededor. El comer cosas frías o mojarme o salir yo recién bañada a la calle no me va a afectar porque en realidad la lactancia materna pues no pasa ni por los pulmones ni nada, ¿verdad? La lactancia materna va a permanecer limpia, va a permanecer segura a pesar de que nos enfriemos, incluso si nos resfriamos podemos seguir dando lactancia, no se arruina la leche, ¿verdad? Porque recordemos que viene, digamos, sale limpia, sale totalmente higiénica hacia el bebé, directamente hacia el consumidor principal. Así que comer tampoco, por ejemplo, imaginémonos a aquellas mamás que viven en la costa de Guatemala, ¿verdad? Imaginémonos que les quitemos el tomar bebidas frías con hielo. Entonces, en realidad no, pero sí hay muchos mitos que el coco, que el perejil, que cosas fritas. En realidad deberíamos de comer lo más sano desde antes, ¿verdad? Desde que somos niños. Pero este es un momento oportuno para poder empezar a comer lo más sano posible. Frutas, verduras, nuestras carnes cuando debamos, ¿verdad? Nuestros huevos. Porque esa alimentación saludable también empieza a percibir el bebé desde la lactancia materna. Por ejemplo, se ha descubierto que con estas mamás asiáticas que consumen mucho ajo, ¿verdad? El bebé, los bebés asiáticos se quedan prendidos más tiempo en el pecho porque ese olor, ese sabor les gusta, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos comiendo desde el embarazo y durante la lactancia exclusiva, estamos compartiendo desde ya esos sabores, esos olores agradables al bebé y entonces debemos de comer cosas saludables, no frituras, por ejemplo. Buenos días, doctora, que tenga un excelente día. ¿Cómo puedo hacer para que a mi esposa le baje más lactancia? Ok, entonces primero veo que es una pareja, ¿verdad? Entonces apoyar mucho a la esposa, ¿sí? Es importante que la mamá se sienta tranquila, se sienta cómoda, no presionarla, compartir con ella algunos grupos de apoyo. Por ejemplo, los de la Liga de la Leche Materna son muy importantes para apoyar a las mamás si son primerizas, si no tienen apoyo o cualquier problema que tengan con su lactancia, son muy importantes que ella pueda ir o escucharlos, que ahora están también de manera virtual. Así que le diría yo a la pareja que apoye a su esposa, que le demos información, que no la presionemos,
Pero en realidad lo que tenemos que hacer es evaluar por qué no le está bajando suficiente leche o tal vez porque ella cree también que no tiene suficiente leche para su bebé. Recordemos que si es en esos primeros 4 o 5 días, el calostro es bien poquito y a veces pensamos es que no siento los pechos llenos o incluso no me ha bajado la leche porque mis primas, mis amigas dicen que me da escalofríos, que tengo que empezar a temblar y que la temperatura se me sube y se me baja, pero no a todas nos pasa, ¿verdad? Entonces tenemos que informarnos, ¿verdad? Y justo lo del lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es impulsemos la lactancia materna, educando y apoyando. Entonces, si somos personal de salud, informémonos más porque podemos ayudar a una mamá y a su bebé a que logren la lactancia materna. Y si somos familiares, pues también ayudémosla a ella. De repente, si ella quiere descansar mientras el bebé está descansando, apoyémosla, acurruquemos nosotros al bebé, carguemos nosotros al bebé mientras ella quiere hacer algo, quiere bajar a la cocina, quiere relajarse un poquito, apoyémosla, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante es que el bebé esté bien prendido en el pecho, succionando tanto de día como de noche sin horarios. Licenciada Susana Aguilar, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Es así como hemos llegado a la finalización de esta entrevista sumamente importante de la lactancia familiar. Con esto nos vamos a la pausa. No nos cambie, recuerde, somos Telediario, al amanecer.